el único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este viernes. Finalizamos la primera semana de este 2024. Gracias por hacerlo en nuestra compañía. Hoy queremos felicitar al profesor Emiliano porque se puso la 10. Trajo la rosca de Reyes. Más adelante, al finalizar, no finalizando nada, el programa. Que se me va a caer. Ahí está. La rosca de Reyes. Gracias, profe Emiliano. Vamos a ver a quién le toca traer los tamales si sale el niño Dios este próximo 2 de febrero. El año pasado fue el profe Lemre. Creo que a él le ha tocado dos veces. Sí, dos veces. Pero es una bendición todo el año. Que le toque a usted. No, y ahí lo hemos visto. Necesito muchas bendiciones. El año pasado, sí. Sí. Cadenas internacionales y todo. Va. Don Lisandro, ¿cómo está? Bien, extrañado que no veo mucha información de partidos amistosos. Ya el otro fin de semana comienza el campeonato, ¿verdad? Sí. Así es que, y viendo ahí noticias que van y vienen de todos los equipos, al final vamos a ver quién es el que realmente no solo es cuestión de contratar, sino que saber contratar. Exacto. Así es que ya vamos a hablar de eso. Así es, como dice Don Isandro, hay muchos rumores, todavía no se ha oficializado muchas situaciones, por ejemplo en el caso de FAS, de Águila, que todavía estamos a la expectativa de lo que se pueda generar. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes, Lisandro, amigos, gracias por acompañarnos. Bueno, el detalle, siempre te toca a ti traer el detalle de los detalles generales. ¿Cuándo traído? No, después pasa, algo, después pasa la bolsa, ¿no? Nos pasa cobrando todo, pero que la trae, lo trae. Así que. ¿Qué hace que traigamos? Es otra cosa. No, que pero estoy pendiente. Sí, y eso es una dinámica para los que tenemos a la familia lejos, de sentirnos en familia también. Sí. Siempre agradezco por la familia de los ex, y bueno, siempre es bonito compartir estas cuestiones. FAS, entiendo que ayer hizo un entreno interescuadras con Santa Ana FC, okay. Que hay una buena relación entre los dos equipos. Lo que pasa es que FAS, primero poca información y después no tiene un equipo completo, ¿no? Ninguno de los cuatro extranjeros estaba. Bueno, dos en Corea, hemos visto que ha subido en sus redes sociales desde su casa en ¿cómo es? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Después, bueno, se rumorean algunas bajas, algunas altas, gente que parece que no va a seguir, otra con la que están negociando. Así que, como decía ayer Manuel, el premio a la información la tienen ellos, porque realmente informan muy poco. Todos queremos saber del equipo, ¿no? Y nos gustaría hablar de otra forma, pero bueno, es lo que hay, así que nada. Esperemos las nuevas informaciones. Y lo único, el que está teniendo información fuerte es Municipal de Menio. Primero las contrataciones que han hecho, segundo las que dicen que van a llegar. Realmente está armando un equipo fuerte. Después veremos qué es lo que hacen en la cancha, pero en nombre está armando un equipo fuerte. Profe Elmer, le quiero mostrar la rosca de Reyes. Hola, ¿cómo estás? Está esperando. Emiliano, Lisandro, los radioescuchas. Bueno, listo. A ver quién es el sorteado. El del primer año fui yo. ¿El año pasado le tocó? No, el del primer año cuando partimos. Y el partimos, año pasado a Juan. Así es. Sí, a nuestro productor. Bueno, vamos a ver cómo... Y le fue bien porque salió campeón Águila. Sí, entonces, fue el mejor equipo. Por eso decimos, es un año de bendición. Fue el mejor equipo en los dos torneos. El Santaneco quiere... Ya lo está pidiendo Gerardo. Bueno, vamos a iniciar también en el occidente de nuestro país con Isidro Metapán, actualidad. A inicios de la semana se dio a conocer de la situación que estaba viviendo Gregory Díaz, si se iba, si se quedaba con el cuadro de Metapán. Se ha confirmado y que se queda Gregory con el cuadro metapaneco, luego de que tuviera oportunidades para salir en el extranjero, en Guatemala, y también dos equipos aquí que son FAS
y Alianza y también Club Deportivo Águila, que están en la puja por Gregory Díaz. Las altas que tiene son Julio Zamora, José Andrés Ortiz y también sabemos el técnico, y las bajas el profesor Rodríguez junto con su preparador físico, el profesor René Ramírez, quien son las bajas que se han confirmado hasta el momento del cuadro de Isir Metapán. Por el momento se mantiene Metapán con su plantilla. Se comienza a preparar, ha iniciado también los trabajos de pretemporada, ha tenido partidos amistosos, ayer tuvo uno el cuadro de Metapán, pero en las proyecciones que tienen Metapán sabemos lo mal que le fue en la primera vuelta, y el mejor equipo de la segunda vuelta cerró muy bien su participación, pero ¿a qué debe apuntar Metapán en este torneo? Mira, yo siento que Metapán lo que tiene que apuntar es a tener una regularidad que no tuvo el campeonato pasado, ¿verdad? Tratar de ser lo que hizo en la segunda vuelta. Y hay que ver, pues, con este nuevo técnico, qué ideas tiene, si va a encaminar y ayudar a este propósito de tener la regularidad de la que estamos hablando. Yo creo que la noticia más importante para Metapán es haber logrado retener a Gregory Díaz, ¿verdad? Sí. Para mí, el mejor extranjero en el país, y si no, uno de los dos mejores extranjeros, porque la verdad es un volante que no hay, o sea, lo podemos comparar únicamente con un Marvin Monterrosa, con un Gerson Mayen que hablábamos el otro día acá en el programa, con la diferencia que creo yo que Gregory tiene un poco más de gol, más joven. Tiene todavía para dar más, y eso ya es una gran ventaja. Entonces yo creo que la apuesta que hizo Metapán por retenerlo es excelente, que no se haya ido a un FAS o a un Alianza, a un Águila. Es que el jugador o le han hecho una super oferta o está súper contento. Cualquiera de las dos cosas es un triunfo para Metapán antes de iniciar el campeonato. Y hablamos de Gregory como el jugador que conduce al cuadro de Metapán. Uh-huh. Aparte de eso, un jugador que creo que ha tenido la oportunidad de sacar no solo buenas cosas para él, profe Emiliano, sino también para sus compañeros que lo rodean. Y ese fútbol asociativo tiene que resaltar también en este torneo. Sí, seguramente él es el primero, es un líder dentro de la cancha. Afuera probablemente también la confianza, ¿no?, de todos sus compañeros, de que tener un jugador primero con la calidad de él y segundo con el conocimiento que ya tiene de todo el entorno. La incógnita es siempre cuando viene un entrenador nuevo que no conoce el medio, específicamente el fútbol salvadoreño. Julio Zamora fue jugador en México, en Cruz Azul, por mucho tiempo, pero México es muy distinto aquí, así que veremos. La expectativa de un entrenador nuevo que en teoría viene con una idea tal vez diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Ojalá sea así, ojalá que el equipo se mantenga siendo competitivo como lo fue en la segunda parte del torneo. Y después ver si, porque en el transcurso del año, uno de los extranjeros, un delantero brasileño, no terminó el año y aún el equipo no lo resintió. A ver qué noticias nos pueden dar de acuerdo a eso, ¿no? Sobre todo porque en este momento creo que a partir de Gregory Díaz tendría que tener una referencia más en ataque como para ser un equipo más competitivo. ¿Tú no sentís, Emiliano? Yo ya hablé de que es un triunfo para Metapán. Sí, ¿no? Sí. Pero ¿y para el jugador? ¿Tú no sentís que ese jugador hubiera lucido más, rodeado de mejores jugadores, estando en un Alianza, en un FAS o en un Águila? Yo ahí siento que quizás para Metapán sí es un logro importantísimo, pero no que sé qué tanto para el jugador, independientemente que vas posiblemente, y de hecho ser el jugador mejor pagado en Metapán, sí. Pero si no poder rendir o lucirte con toda tu capacidad y todo tu potencial, cuando no tenés jugadores de mucha calidad alrededor tuyo. Entonces, ahí es donde yo no sé hasta tanto, si bien para Metapán es un éxito, para Gregory lo vaya a hacer. Probablemente porque no es Metapán, a pesar de los 10 torneos que tienen, no son los equipos de tradición. Pero
yo digo por experiencia propia, ¿no? Mi experiencia en Metapan fue excelente y era un momento muy diferente a este, ¿no? Era, yo vivía en una época que no tenía ningún torneo, a nosotros nos dio la posibilidad de ganar el primer torneo para la institución y es un lugar muy bonito para trabajar. Uno se siente muy cómodo, la gente es excelente, es un lugar muy tranquilo, te dejan trabajar, te tratan muy bien, a nivel personal te tratan muy bien y creo que Gregory también da continuidad porque él tal vez se siente como en deuda con la gente, ¿no? A él le gustaría ganar un torneo, llegar a una final con Metapan y tal vez después de ahí dar el salto porque es el primero o el único equipo que lo fue a buscar en un momento donde él tal vez estaba brillando en otro lado. Sí, entonces, pero mi pregunta no iba en esa dirección. Si él está contento, no. Futbolísticamente estoy hablando yo. Y tiene que ver cómo lo rodean. La segunda vuelta del torneo, algunos jugadores levantaron el nivel y encontraron ahí una sinergia que hizo que fuera el mejor equipo de la segunda vuelta. Creo que va a depender de cómo piensa el técnico nuevo, a ver qué rol le da y qué libertad le da para que él pueda ser el jugador que todos sabemos que es. Y después creo que en dos o tres fichajes, primero el jugador que él tenga adelante, con el 9 que él tenga adelante, todo lo bueno que él haga en la construcción de juego va a poder terminar bien y va a determinar también su rendimiento. Creo que por eso es que yo tengo una expectativa con los extranjeros, porque sé que adelante se tiene que reforzar. El chico que terminó jugando muy bien, pero sigue siendo un chico joven que hay que ver si tiene continuidad. Y si trajeran un extranjero de peso o con experiencia que pueda amalgamar lo bueno que hace en la construcción de juego Gregory Díaz, creo que eso también le va a hacer dar un salto de calidad. En esa construcción, en la delantera sabemos que Esquivel, como mencionó el profe Emiliano, hizo un buen torneo. Se anuncia también la llegada de un paraguayo de 26 años, es precisamente José Andrés Ortiz, el delantero que podría estar también en esa ofensiva del cuadro de Metapan como titular. Acompañado del cuerpo técnico para el profesor Julio Zamora, que es el director técnico principal, también está Brian Zamora, que será el auxiliar, ambos argentinos, y como preparador físico el chileno Luis Burke, que es el preparador físico del cuadro de Metapan. Profe Elmer. Dentro de esto, destacar la parte de Metapan, que en términos generales parece que mantiene la estructura dentro de lo que es el equipo. Uh-huh. Realiza o se hace el cambio de cuerpo técnico, pues porque entendemos que ya el entrenador que estaba anteriormente, Jorge Rodríguez, no se siente cómodo para continuar en el equipo. Esperemos ver si el entrenador se logra adaptar en términos de las exigencias, porque recordemos que es un Metapan que viene de una etapa inicialmente con Juan Cortés, el español, de hecho, que lo dejen en zona de descenso, y que quien es el que trae a Gregory Díaz, que le costó adaptarse en su primera etapa en Metapan. Luego, con la llegada de Omar Mejía, pues se consolida el equipo, volvemos a ver a ese equipo luchador de Metapan, característico en su etapa de mejor éxito. Y bueno, luego con Jorge Rodríguez, que inicialmente pues un equipo muy irregular, que no logra encontrar las formas ni los resultados, pero luego se consolida en la segunda vuelta, queda esa buena imagen de Metapan, mantiene, insisto, la base de jugadores, y el reto es para el entrenador, para el cuerpo técnico, definitivamente, porque tendrá muy pocas excusas. El equipo en términos generales está acoplado, habrá que ver cuál es la idea de juego y si la logra implementar en corto tiempo, porque recordemos que en relación al torneo de apertura y clausura, pues es más corto el tiempo de preparación, el entendido que ya los equipos tienen cierto ritmo de juego porque recién han terminado la temporada. Y eso, interesante lo de Metapan, estará de ponerle atención. Vamos a esperar qué es lo que pasa con Metapan, que hay que recordar que inicia la primera jornada de esta clausura frente al cuadro de Club Deportivo FAS en condición de visitante Metapan en el Oscar Alberto Quiteño. También otro de los equipos que ha generado noticias por la mañana ha sido el cuadro de Municipal Limeño, sobre todo por una negociación muy interesante, y es que precisamente John Montaño está en esas negociaciones. Solo me comentaban de que Limeño está esperando la transferencia para que Montaño se vaya a un equipo de Asia.
No vamos a mencionar a dónde, debido a esa situación tan de respetar lo que se está haciendo en el pase del jugador, pero sí es hacia el fútbol asiático, y es una situación interesante porque también, aparte de lo que compró, digamos, Limeño a Dragón, a Montaño, va a recibir también una transferencia importante para vender al jugador. Don Lisandro, ¿usted qué opina acerca de lo que va a pasar con Montaño? Mira, yo siento que es lo normal que pasa en el mundo del fútbol, ¿verdad? O sea, tú contratas a un jugador pensando que te va a servir, que va a ser importante en tu equipo, y de repente recibís una oferta del extranjero. Entonces lo negocias, y en este caso es el momento oportuno, porque tienen ellos la oportunidad de sustituirlo. Sí. Y además tampoco acordemos, si bien Montaño es un buen jugador, no era pieza en Limeño todavía, iba a ser. Limeño tiene su goleador, que es Landín, ¿verdad? Sí. Y está llevado a Fermín también. Entonces yo creo que a nivel de negocio es un buen negocio para Limeño, porque independientemente de lo que haya dado al Dragón, va a recibir un poco más al sí. equipo donde vaya. Entonces en ese sentido me parece bien. Ahora ya lo demás, pues ya va, ya desearle suerte al jugador si se va, ¿verdad? Ojalá que tenga éxito para bien de él. Es un jugador humilde, trabajador, que vino aquí sin que nadie lo conociera, hizo su nombre, y ya eso es bueno para él como ser humano, ¿verdad? Que le vaya bien. Y Limeño, yo creo que está armando un equipo con mucho nombre. Hay que ver después el funcionamiento, pero hasta ahorita al menos es el que le está dando vida a este mercado de transferencias, ¿verdad? Porque cada jugador que medio sale de un equipo parece ya presentado con Limeño. Creo que dentro de todos los que ha llevado jugadores que seguro le van a rendir, pero a lo mejor otros, creo yo que se están apresurando mucho y posiblemente no vayan a tener el impacto que ellos piensan, sobre todo que son jugadores que estuvieron también ahí, que no rindieron. Entonces, llenarse de jugadores, por llenarse de jugadores, más es lo que inflas en una planilla, que no te va a ayudar ya en la parte deportiva. Profe Emiliano, de darse, bueno, concretarse oficialmente lo de Montaño, ¿debería el profesor William Renderos ir a DT llevar otro delantero? Sabemos sí. que cuenta con Landín, Fermán, Delgadillo y Diego Herrera. Son cuatro delanteros, dos de ellos extranjeros. ¿Debe buscar en el mercado otro jugador? Y creo que debería, porque para eso fue que trajo a Montaño, ¿no? Uh-huh. Me parece que aún en cantidad tiene. Lo de Landín fue muy bueno en el torneo. Teníamos la duda por la cuestión de la edad, y bueno, demostró su calidad en todos los partidos, tal vez en un equipo que, como decimos, no es de los que mejor ha jugado. Después hablan de él muy bien profesionalmente, que es alguien que trabaja muy bien a pesar de su edad, y eso es bueno, y que seguramente va a seguir manteniendo ese nivel. Fermán se va a tener que acostumbrar a otra forma de juego, a otro tipo de delantero, porque Landín es totalmente diferente a Montaño y a sus compañeros que tenían en Dragón. A mí el que me queda la duda es Delgadillo. Yo Delgadillo lo vi poco, lo vi pasado de peso. Para un 9 normalmente son todos tanques, ¿no? Uh-huh. Que no es tan extraño, pero creo que no dio la talla. Él tenía una edad muchísimo menor que la de Landín, y aún así Landín se veía muchísimo más dinámico, ¿no? Y creo que en ese aspecto, si William llega a ponerlo, o el cuerpo técnico lo llega a poner en ritmo de Delgadillo, es un jugador que puede aportar mucho. Pero si pensaron en Montaño, quiere decir que ahí tienen un déficit y esperan rodear a Landín con jugadores más dinámicos para que él no salga tanto del área y demuestre toda su calidad en la definición o en la finalización de juego. Pienso que sería importante, como dice el profe Emiliano, rodear a Landín, y no solo rodearlo, sino también buscar no a alguien que lo pueda suplir, sino que le pueda hacer competencia. Y sí. también por la situación que vivió Limeño en lo último del campeonato con la lesión de Landín. Se lesiona Landín y no tiene a nadie más que responder, porque ahí Delgadillo, cierto, hace una función importante, pero quizás no tanto en cuanto a goleo como lo tenía Landín. Pero es que el problema
de Limeño el torneo pasado no pasó por su delantera. Sí, fue la inauguración de juego. Muchos goles. Vuelvo y yo repito, el problema es que no era un equipo equilibrado. Atrás eran bien flojos y permitieron muchos goles en contra. Entonces ellos es lo que tienen que cuidar. Yo pienso que es como ser demasiado goloso, querés tener el montón de jugadores. Yo creo que si Montaño se va, ya no busquen delantero, tienen suficiente. Mejor que refuercen la parte defensiva, porque si han llevado un buen volante, en el caso de Marvin Ramos, si es que Marvin Ramos anda con la cabeza puesta en el fútbol, les va a ayudar un montón, porque es un gran jugador. Sí, sí, la anda anda bien también. Por los extremos, tienen jugadores rapidísimos, habilidosos, entonces adelante no necesitan, o sea, es demasiado cargar un departamento cuando tenés uno que es más importante que el de adelante, que es tu defensa. Entonces yo ahí creo que deberían de ocupar esa plaza, que si se va a Montaña, un buen defensa con liderazgo, no solo llenar por llenar, a alguien que realmente va a venir a darte esa jerarquía que tú necesitas para ganar, y ahí ocuparía yo esa plaza de extranjero, y posiblemente tener otro portero para que haga competencia con Jimmy, si es que Jimmy va a seguir, porque también siempre es importante eso, porque se cometieron muchos errores también en ese departamento. Profe Elmer, ¿a qué debe apuntar Limeño con todas las incorporaciones nacionales que ha hecho también? Dentro de eso, quizás algo que yo creo que se identifique en los equipos, y ahí que me corrija o me respalde Lisandro, en el sentido que me parece que Limeño está haciendo contrataciones como en el sentido de las disponibles que están en el mercado, que son atractivos para ellos, pero no bajo una idea de una filosofía que ellos quieran establecer, y entiendo en ese sentido que es el deseo de la junta directiva de tener los mejores jugadores. Y ahí se vuelve importante la figura de un director deportivo, que no sé si Limeño lo tiene, hasta donde entiendo no, pero sería interesante que esa parte, esa posición debería ser la principal que debería de reforzar Municipal Limeño dentro de su estructura y su organización, con una visión a largo plazo, porque el director deportivo, digamos, es la pieza de equilibrio entre la parte técnica, táctica, esa comunicación entre el cuerpo técnico, jugadores, con la junta directiva. De tal forma que se genere eso que decía Lisandro, que no empiecen a buscar ahora el reemplazo de Montaño, porque se les va uno y sienten la necesidad de que, como se les va una figura que ya tenían, buscar de generar eso mediáticamente. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué es lo que verdaderamente necesita el equipo en este momento? Y entonces aquí es donde la figura del director deportivo se vuelve importante, porque les transmitirá las necesidades del cuerpo técnico en relación a las ambiciones que pueda tener la junta directiva, y que no sea una situación, digamos, como que es una carrera de aquí al inicio del torneo, quién hace el mejor plantel en términos de nombre, porque luego viene la parte importante, el funcionamiento del equipo, que será la parte clave, porque luego con esta cantidad de nombres seguro todos llegan con la ilusión de ser titulares. Y viene la parte que podemos decir, el director deportivo ayuda a gestionar esas situaciones, pero luego el entrenador, en este caso William Renderos, que llega a su tercera etapa en Municipal Limeño, tendrá una gran responsabilidad en el manejo del camerino, en términos de que seguro todos querrán ser titulares. ¿Cómo vas a mantener esa armonía, esa dinámica de equipo, de tal forma que, número uno, implantes tu idea de juego y mantengas la armonía en interna, el trabajo a corto, mediano y largo plazo del equipo, de tal forma que todos estén con la visión de lograr el objetivo, que entenderé yo, como mínimo Municipal Limeño debería estar aspirando a estar a la final, ¿verdad? Estar en la final del torneo, si es que no a aspirar al título, ¿verdad? Que eso pues tendrán que manifestarlo ellos, entenderemos por la cantidad de fichajes, pues que esa es la aspiración, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo creo que es un momento en el que Municipal Limeño, por todo lo que está generando mediáticamente, lo que hemos hablado de que se vuelve atractiva la plaza por el hecho de que ahora juegan en la tarde o en la noche y con energía eléctrica, y eso se vuelve atractivo para el aficionado, le ayuda a tener mejores taquillas, con una visión de que el equipo
tenga a largo plazo con una filosofía de juego, y eso pasa mucho por la parte administrativa. Me llama la atención lo que siempre hemos mencionado, que don Lisandro lo recalcaba, profe Emiliano, y es la zona defensiva. Se va de Alba, llegan Rómulo Villalobos y Lisandro Claros. Sí. ¿Serían esos los sustitutos o dejamos que el tiempo haga? El tiempo hablaría, pero yo estoy de acuerdo con Lisandro. Creo que el de Alba dejó una buena impresión. Sí. Tal vez le faltaba un poco más de porte físico, ¿no? Porque era un defensa central que no pasaba el 1.75 m, pero el rendimiento de él fue bueno en general. Creo que necesitan a alguien así, porque se veía que era, tenía buen liderazgo. Después los errores defensivos obviamente pasaron factura. Pero creo que ya con Villalobos y con Claros, con un buen central, de como dice Lisandro, de líder y con voz de mando, probablemente la defensa se puede acomodar un poquito más. Y después los otros movimientos tienen que ver en el centro de la cancha, ¿no? Moisés Mejía jugaba tanto de central como de medio centro, digamos, como de contención. Ansora era un medio centro también con, de elaboración de juego, pero ninguno de los dos tuvieron el rendimiento que el equipo esperaba. Creo que el cambio que hace es positivo, pero en ese aspecto sí yo estoy de acuerdo con Lisandro. Creo que necesita un, tal vez un extranjero, sí, de jerarquía. Llevan a Rómulo Villalobos, pero Rómulo Villalobos ya estuvo ahí y no pasó nada con él. Fue a Firpo tampoco, estuvo en Águila tampoco. En la selección lo probaron uno y fue un desastre, y ya tampoco. No es un buen jugador, no es un jugador que tú vas a decir, lo vas a llevar como para que realmente te lidere una defensa. No es mentira. Eso tienes que saberlo ver. Lisandro Claros funciona más como contención que como central, porque cuando ha jugado como central también ha cometido errores. Como contención, él te cubre algún tipo de errores que pueda cometer porque tiene gente atrás, pero es un muchacho que bien trabajado puede darte más adelante. Pero es que atrás no tienen ellos como una defensa para sostener todo esa media y delantera que tienen, porque de nada te sirve tener que no vas a ganar todos los partidos 3-2 o 4-3. Tenés que también saber ganar 1-0, y eso no pueden ellos, les cuesta. Sí, va a ser importante lo que pueda hacer de aquí a lo que inicie el torneo, que son pocos días, el cuadro de Limeño, para, si es que el profesor Renderos también busca fichar un jugador con un prototipo en cuanto a defensor central. Antes de irnos a la pausa, quiero enviar un saludo a la gente de Santa Rosa de Lima que nos está escuchando, así que un saludo para todos. Gracias por siempre estar pendiente de los Ex del Fútbol y la actualidad de Limeño. Ya regresamos. Los Ex del Fútbol, regresamos. Ay, me siento estresado y me duele todo. Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo. ¡Que le apliquen Dolocrin! Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil olvidarás. Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde. ¿Y tu tos? Tosil me la quito. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico. Ay, me siento estresado y me duele todo. Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo. ¡Que le apliquen Dolocrin! Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Continuamos con los Ex del Fútbol. Continuamos con más de los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y también de las diferentes plataformas digitales. Tenemos más noticias. Esto ya es algo
podemos decirlo, confirmado. Todavía falta que sea oficial de parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y estamos hablando del futuro de las selecciones menores. Ayer tocaron ese tema de que hay importantes eventos con las selecciones menores, competencias, y que no había alguien al frente, a la cabeza de estas selecciones. Pues se ha mencionado que el profesor Juan Cortés Diegues será el encargado de dirigir estas selecciones sub-20 y posiblemente también que pueda darle una mano al técnico de la selección mayor. ¿Qué opinan acerca de la proyección que podrá tener ahora la selección sub-20? Que es bueno que tengan un entrenador, es bueno que sea alguien que conoce el medio, uh-huh. Que conoce de dónde le va a tocar trabajar. Después, por lo demás, esperamos que le vaya bien, que sea de producción para el fútbol salvadoreño, para el desarrollo. A mí no me termina de convencer, pero como digo siempre, ¿no? Obviamente esperamos que le vaya lo mejor posible. Creo que, y como hablamos anteriormente de otras personas, en el país hay gente que tiene bastante experiencia en selecciones menores o trabajar en formación, y creo que parecería que la línea de la dirección de las selecciones, si no tenés pasaporte español en el país no podés trabajar. O no podés retribuir a este país todo lo bueno que te dio. Yo lo hablo en caso personal. ¿Tiene méritos el profesor Juan Cortés para dirigir una selección de divisiones menores? Mira, más que hablar de si tiene méritos o no, quiero pensar, a lo mejor nosotros vamos en contra de la lógica de las cosas, porque... Yo no quise decir eso. No, es que, vamos a ver, tenés una competición que de preparación el 19, porque ya luego en un par de semanas más entras a la competición oficial. Esta es como una competencia previa de preparación, ¿verdad? Sí. Pero todos los equipos ya que llegan ahí, en este caso Nicaragua, Panamá, Honduras, que estarán en el grupo de El Salvador, ya tienen sus selecciones que han salido a jugar torneos internacionales, han tenido partidos amistosos. Nosotros nos quedamos con que el español Manu dejó una lista de 25 de todas esas visorías que se realizaron. Sí. A esos 25 todavía no los has reunido, conjuntado, para empezar a trabajar. Entenderé yo, harán alguna especie de microciclo, porque ya no le vamos a llamar campamento, microciclo antes del 19. Los muchachos no tendrán la oportunidad de tener partidos amistosos, sino que en esa competición en la cual los otros tres equipos ya llegan preparados, tendrán sus primeras participaciones para luego ir de cara al premundial de la categoría como corresponde. Mira, a mí, yo leí, de hecho veía una entrevista que le hacen a Gerson Pérez y le dice que a él le consultaron sobre una posible lista de jugadores disponibles para sub-20, de que radican en Estados Unidos y que puedan ser posibles opciones. Te sorprende definitivamente cómo está la situación. O sea, hay una desesperación en este momento para conformar esta sub-17 y luego el tema de la disponibilidad de estos muchachos. Todas esas situaciones en un periodo de aproximadamente, ¿qué? 15 días, estamos hablando, exagerando, ¿no? Porque son menos. Traen a Juan Cortés, cuando a mí me dicen, bajo ese panorama, aquí debería estar rodando a ese nivel alguien que ya logró éxito, que es el Tuco Alfaro. Conoce el medio, conoce la idiosincrasia del salvadoreño, ya logró éxitos en esa categoría, tuvo que salir en la siguiente etapa, luego de haber clasificado a la selección sub-20 después de Trujillo 2013, por una situación, si recuerdan, con interna disciplina, que no fue directamente con él, sino con su auxiliar, con uno de los jugadores de esa categoría. Y creo que es un entrenador que debió habérsele dado más continuidad para que trabajara a largo plazo a ese nivel, porque obviamente ya demostró que puede trabajar esa área, pero aquí se empecinan con, en este caso, que es lo que se dice, traer a alguien extranjero, a pesar de que ya conoce el medio, en el caso de Juan Cortés, en este caso estamos hablando de traer un español, y esa situación genera crispación en nuestro entorno por parte del aficionado salvadoreño, por parte de todos. Y luego, pues, obviamente hay que revisar el palmarés, ¿verdad? Juan Cortés no ha tenido éxito en los equipos que ha militado en El Salvador. Pues no ha logrado implantar su idea
y ahora va a nivel de sub-20 en una situación de máxima urgencia. Me parece que va en contra de la lógica la situación, más allá de que si él estará actualizado y tendrá los conocimientos, que yo creo que ese es un punto de debate muy diferente al tema de lo que se puede necesitar en este momento. Y luego vengo a algo que se ha planteado en esta mesa, el hecho de que un entrenador serio posiblemente dice, no, yo no voy a tomar esa situación por el tema de que es exponer mi currículum, mi prestigio. Pues bueno, él ha tomado esta decisión de hacerse cargo de este proyecto a corto plazo, que por más que alguien diga, bueno, tiene contrato para 2 años, pero a él se le va a juzgar a partir de los resultados que genere de este sub-20, porque no es que, aún con mayor razón, él conoce toda esta estructura y sabe a lo que se está exponiendo al agarrar este proceso de sub-20. Ojalá esté equivocado y, como digo, que vea la situación opuesta a la lógica de lo que uno entendería que pasa. Y bueno, eso, es bien difícil de tratar de evaluar bajo un contexto en el que las cosas en los últimos 3 meses a nivel de selecciones se están haciendo de manera contraria a la lógica que uno puede visualizar. Don Lisandro. Mira, yo pienso que mi línea va más o menos en la misma dirección, ¿verdad? Yo creo que a mí me tiene decepcionado las decisiones que está tomando Diogo Gama, porque es como que tienen una agenda que hay que ser extranjero a fuerza, ¿verdad? No puede darle oportunidad a buscar. Yo te digo, puede que también el técnico nacional no haga méritos para eso tampoco, no son bien cómodos y todo. Pero cuando tú hablas de las selecciones menores, no estás hablando del presente, estás hablando de futuro, ¿correcto? Entonces, si vas a hablar de futuro, ¿por qué entonces no traer a alguien con experiencia de trabajar con jóvenes? Que esa sea su especialidad, y venir y lo traes para un periodo de largo plazo. Si un técnico de selecciones menores lo puedes contratar por 4 años, una vez revisas su currículum y todo eso, y entonces le va a ese, hay que darle continuidad, porque él no tiene que ser medido por resultados, él tiene que ser medido por el trabajo que está haciendo en desarrollar a los jugadores. Entonces allí es donde yo no entiendo. Contratan a Juan Cortés. Yo no tengo nada de Juan Cortés. En un momentito me pareció que era un técnico interesante de verlo. Por eso, cuando en el COVID hubo problema de viajar, uh-huh, y iba a haber atraso en el regreso de Wilson Gutiérrez y todo, se pensó en él en Alianza. Pero es que no, la verdad no ha dado resultado, ¿verdad? Al contrario, a mí me decepcionó mucho ese criterio que él, para hacerse cargo de un Platense, que era un equipo que estaba destrozado, llegó, no le importó arriesgar lo que tú estás hablando, él, su imagen, su reputación, nada, no le importó. Llegó y al final fracasó totalmente, ¿verdad? Él no puede después, cuando tú aceptas algo que está podrido, pues vos ya te volvés parte de la podredumbre, ya no puedes decir, es que está, no, tú sabías que estaba así, y él armó el siguiente torneo y fue un desastre. Entonces en Metapán igual, entonces él, más allá de que se pone escribiendo teorías de futboleras en Twitter y todo eso, a nivel futbolístico ha dejado mucho que desear desde que estuvo en Once Deportivo, que acordemos que se truncó ese torneo, sí. Pero ahí también tenía un auxiliar muy bueno, mexicano, que después le dio continuidad a ese trabajo, y el Once Deportivo se vio jugando bien, cosa que ya después los equipos de Juan Cortés ya no tuvieron ese mismo desarrollo. Entonces yo no sé, yo creo que cometen un error. Hubieran buscado en todo caso gente, si querían, de España, ya que trabajan tanto con las categorías inferiores, todos los equipos, buscar a alguien que llenar ese perfil, que tuviera esa experiencia, y traerlo 2-3 técnicos a meterle de lleno
a la sub-20, sub-17, sub-15 de jóvenes pensando en el futuro. Entonces yo creo que se equivocan, yo no veo que vaya a tener futuro esto, más que le están dando una plaza de trabajo a un extranjero, que bien pudieron traer a alguien con más experiencia, porque que él me diga a mí que tiene experiencia los jóvenes y todo eso, bueno, yo estaba, digo, fuera, él escribe un montón de cosas que tú nunca las has visto aplicado en los equipos que él ha jugado. Entonces, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Entonces, no sé, aquí vuelvo y repito también, no es culpa de él. Ya, él anda buscando trabajo, él está cómodo acá y le sale una oportunidad, claro, para su currículum, entrenado, una selección. Sí, el punto es el que toma las decisiones. Vuelvo y repito, Diogo Gama está destruyendo el fútbol salvadoreño con las decisiones que está tomando. Al menos eso es lo que yo visualizo. Si las cosas salen bien, va, está bien, me equivoco. Prefiero equivocarme yo y que no en se este caso y no tener la razón. Sí. Es la verdad, pero no veo. Yo creo que vamos mal, vamos bien mal. Y me extraña que la Comisión Regularizadora, su presidente, le haya dado carta blanca para todo esto. ¿O es que él tampoco cree en nadie de acá del país? Él debería de ponerse que a él la FIFA lo contrataron y es salvadoreño. Y sin tener ninguna experiencia, ¿por qué no confío un poquito más? Yo no digo en cualquier salvadoreño, porque obviamente, vuelvo y repito, tampoco uno quiere defenderlos, pero no hay mucho por dónde defenderlos, porque tampoco se superan a sí mismos, ¿verdad? Pero al menos buscar gente con experiencia. ¿Qué les cuesta a un Raúl, un profe Lara, por ejemplo, que estuvo para los jóvenes y ya conoce y estaba dando excelentes resultados? ¿Por qué no volverlo a traer? Y él sí tiene experiencia de trabajar con jóvenes. Sí. Y además tiene experiencia de conocer mentor, el medio. Sí. Por decir algo. O voy a decir, ¿por qué no el mismo Gerson Pérez? Que ya estuvo y que esa sí has hecho su experiencia de trabajar con jóvenes. ¿Por qué no? Es que a Hugo Pérez se le quitó por los resultados él como técnico de la selección principal. Y porque andaba su hijo para ir para abajo, pero no hay que quitarle mérito, es que yo no sé si los tiene o no, pero estoy dando como un ejemplo, como un ejemplo, de que pudo bien ser Gerson Pérez, que sí ya tenía esa experiencia, conoce ya muchos de estos jugadores jóvenes. Yo creo que es como que ellos quieren romper 100%, y es que nunca hay que romper 100% ningún proceso. Cambiar lo que está malo, que consideras que está malo, pues no tienes que borrar toda la página, porque si no es mucho más largo y no sabes si al final que vas a rellenar esa página, la vas a rellenar bien o no. Entonces yo creo que se equivocan, pero aquí uno puede decir, vaya, el principal responsable es el presidente de la regularizadora, si al final va a ser él, pero el que está cometiendo estas contrataciones sin mayor criterio para mí, o no criterio, fundamento, es Diogo Gama. Y acuérdense. Vamos a hacer nuevamente la última pausa. Al regresar todavía vamos a comentar algunos puntos importantes y vamos a cerrar con la rosca. Sí, sobre todo lo último que dijo Lisandro, me hace acordar, lástima que no estuvo en el programa de ayer, porque son casi palabras más, palabras menos lo que dijo Efraín Burgos. Uh-huh. Bueno. Ya regresamos. Los ex del fútbol. Regresamos. Ay, me siento estresado y me duele todo. Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo. ¡Que le apliquen Dolocrin! Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás. Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde. ¿Y tu tos? Tosil me la quito. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico. Continuamos con Los Ex del Fútbol. Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía. Vamos a partir la rosca de Reyes. A quien le toca, estéticamente, yo sé que no se va a ver bien que la estamos pasando, pero hay que hacerlo de esa manera. Para sí, que, sí, claro. Porque cada uno toma su pedacito, su decisión. Así es el protocolo. Bueno, voy a pero vos te vas a partir la mitad de no, qué chido. No, un pedacito. Uy. No, pero uy, sonó. Ahora ya estuvo, ya perdiste. Ya perdiste, sí, cómo no. En la broma, en siempre de vaya, viste que sí. Detrás ya de perdiste, cámara que va, se hablaba. Ya dejémoslo para mañana, no, ¿verdad? Cabal. Y tenían que ver con. No. ¿Y qué relajo estás haciendo? No, es mi pedazo. Los platos atrás. Sí, ya voy a. Y a mí me van a hacer partícipe de este deseo. Claro. Que están haciendo. Ay, aquí estamos preparados. Por favor, pongan la cámara de Don Isandro para poder sacarlo. Ya estoy viendo. Uy, me cayó ahí una cherry. Mira, ya mismo gusto. Ay, no. Hablando detrás de cámara, hablábamos también de. Del nuevo entrenador de la sub-20 y qué relajo si fue usted. Caballo, no, ¿quién? Mirá, te... Y le habíamos cambiado el nombre, le habíamos puesto el nombre. Y porque Hernán. Agarra el grandote. Mira el pedacito, vaya, aquí ya madre, ya fregó a los demás. No. Ahí está listo. Ahí ya lo vi. No, tienen que partir. Ya lo vi. Mira, ya todo esto se olvidó tanto, Sí, tiene que haber. Para el día. Mirá. Trajimos. Vaya, todo. Mirá. No, que si no vale. Vaya, bro. Yo que el único. Mirá, David, estoy mirando. Es que no es así. Pero voy a revisar bien. Ay, Dios mío. Manuel me ha designado a mí para que yo corte. No, profe, sí. Bueno, estoy libre para los tamales. Pásale ahí para que partan lo de Manuel. Lo de Manuel. Los señores. Okay. Yo creo que Manuel va a querer saber. Explicarles cuál es la dinámica a la gente. Si la gente en radio solo me están. Voy a agarrar este que ya está partido para Manuel. El más grande. Sí. Ajá. Manuel dijo que confiaba en Diana. El muñequito, vamos a ver, ahí sí. Está. Pero es Manuel, no soy yo. Ese lo tenías tú en la mano y lo metiste. No, Manuel, no te había salido. No, Manuel, listo, entonces no hay. Por favor, cámara, para que, vaya, para que Manuel Salazar es designado para el 2 de febrero. Tiene que traer los tamales. Manuel no está, pero a él ya, ya le vamos a mandar el recado. Perdón, Manuel. Bueno, gracias por acompañarnos en lo que hicimos de la Rosca de Reyes. Una bonita celebración, como dice el profe Emiliano, para poder hacerlo en familia. Es año de bendición para Manuel Salazar. Vamos a continuar con los temas de la primera división. El día de ayer, Fuerte San Francisco presentó a su nuevo director técnico, el profesor Fabio Yarramendi. Alguien que ya conoce el medio, que trabajó con el profesor Juan Cortés también, y también ha trabajado con el profesor Misael Alfaro y el profesor Omar Mejía, si no me equivoco. Exacto, sí, frente al cuadro de Isidro Metapán. El profesor llega al equipo de Gotera como el nuevo entrenador. Ha pertenecido también a equipos como Club Atlético San Miguel, Lugano en la segunda división argentina y también en la segunda división de Paraguay en el Club Olimpia Ita, y también como último jugador en donde recalcaba el cuadro de Fuerte de San Francisco, que ha cerrado sus filas de fichajes, es con Blas Lizama en el medio campo. ¿Qué opinan acerca del nuevo entrenador? Mira, hay que esperar y verlo, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de platicar con él en un par de ocasiones. Él es eufórico, tiene carácter, se le ve una persona dinámica, era preparador físico sí. También, eso pues le da una ventaja para, si es que es exigente y sabe exigir, para que su equipo pueda
trabajar más y por consiguiente pues rendir más en la cancha. Así que hay que esperar, la primera vez que va a tener la experiencia ya como técnico principal, así es que siempre hay una primera vez, ojalá le vaya bien a él. ¿Profe Emiliano? Lo mismo, es su primera experiencia como técnico principal, si bien trabajó en el ascenso argentino en San Miguel. ¿Profe, qué tan difícil es ese cambio entrenador principal, de entrenador auxiliar a principal? Y bastante, porque uno toma las decisiones. Yo trabajé como auxiliar, me tocó varias veces estar frente a un equipo, pero fue más emergente que otra cosa. A mí me gustaba mucho ser auxiliar porque uno crea como el nexo con el jugador. Uh-huh. Y cuando a alguien le gustaba tanto jugar, obviamente quiere estar más cerca del jugador que del entrenador. Entonces, eso es bueno en el aspecto de que cuando uno se da cuenta de cómo resiente o cómo piensa el jugador de acuerdo a las exigencias del entrenador, ¿no? Uh-huh. Se vuelve como que más abierto a las sugerencias, no tan cuadrado, digamos, en lo que uno piensa, sino que tiene que estar atento a lo que el jugador siente, cómo también cómo realiza su trabajo y cómo lo asimila. Obviamente él debe tener toda la motivación posible, porque la gente que quiere dar el salto, eso busca, ¿no? Un equipo para trabajar, la exposición, y que un equipo suyo sea plasmado en la cancha. Cuando uno es auxiliar, no termina de ser un asistente, no termina de ser una idea completamente suya. Entonces, lo bueno es que él conoce el medio, conoce los jugadores, conoce los equipos, y sabe cómo piensa el jugador salvadoreño. Ahí tiene un paso adelante. Hay que ver, después hay que ver cómo su equipo se relaciona dentro de la cancha. El ser preparador físico también se crea, se salta un paso, porque ya no tiene con quién ponerse de acuerdo, sino que él directamente sabe cómo quiere su equipo que juegue, y también sabe técnicamente cómo se puede preparar un equipo para tener esa dinámica. Ojalá que Fuerte siga siendo competitivo como lo hizo el torneo pasado. ¿Profe? Ahora, dentro de esto, llega un nuevo entrenador a Fuerte San Francisco, pero me parece que llega en un entorno completamente diferente en relación al torneo anterior, por lo que generó el primer entrenador que lo ascendió a la primera división, que es Pablo Quiñones. En el entendido de que, si recuerdan, Pablo Quiñones al inicio pues no tiene los mejores resultados, pues, sí. Hubo cierta desesperación, luego empezó a conseguir los resultados en el torneo, la confianza en el equipo, y luego el segundo bache que no le permita sostener la posición a un entrenador que les había dado la categoría, para que tengamos la idea de ese contexto en el sentido de lo que este nuevo entrenador se va a encontrar, un ambiente que no sé si del aficionado. No he tenido la oportunidad de estar, tal vez nos invitan, ¿verdad?, al Correcaminos en este torneo. Sí. Para saber cómo está la exigencia en términos del aficionado, pero entiendo que la Junta Directiva sí tiene ambición, ¿verdad? No sé si esa ambición sea bajo el camino correcto, en el entendido de que tiene que tener más paciencia en relación a que son un equipo joven y a lo que deberían de aspirar. Perdón, pero echaron a un entrenador que lo había ascendido. Exacto. En su primera temporada sin haber podido incorporar mucha gente, cuando estaba en zona de clasificación. Exacto. No era último, exacto, estaba que creo está. Que quinto o sexto. Que prácticamente con los puntos que dejó el entrenador Pablo, es lo que el equipo se termina clasificando, digamos. Eso en ese sentido. Ahora este entrenador llega bajo ese contexto, que entenderé yo, que lo llevan para que el equipo se clasifique como mínimo dentro de los ocho, y para que consolide una idea y una forma de juego. Me imagino yo, y tomando en cuenta el contexto que les acabo de describir, que es lo que deberán de esperar todo el entorno en Morazán en ese sentido, y pues obviamente ojalá que sean las exigencias de ese entorno, ¿verdad? Porque como ya lo mencionaron, viene él también de una transición de no ser necesariamente entrenador principal y todo su hoja de vida, pues a tener esta experiencia que no le va a dar tiempo definitivamente, que al igual que como lo mencioné en el caso de Municipal Limeño, requerirá de mucho carácter de parte de los entrenadores y manejo de grupo para establecer luego su idea de trabajo en torno de
el modelo de juego, la estrategia, la técnica, la táctica que puedan requerir esos equipos. Bueno, también en otras noticias, Club Deportivo Águila ha dado a conocer a través de una circular, a través de sus cuentas oficiales, de que el día de mañana vamos a conocer las altas y bajas que tendrá el equipo, aparte de las que ya se confirmaron, que son Alexson Sarabia, Brian Paz, Rómulo Villalobos y también Juan Barahona, tanto Rómulo como Alexson en condición de préstamo, si no me equivoco, para el cuadro del Club Deportivo Águila. Ha mencionado precisamente que van a dar a conocer esas bajas totales y las nuevas incorporaciones. Águila, que ha iniciado entrenamientos esa pretemporada el día de ayer, al igual que Jucoro también. La situación de Carlos Salazar. Ayer había un tuit que se dio a conocer y ahora nuevamente hay una publicación a través de sus cuentas oficiales, esto es de Instagram. Aquí el tema no es solo por premios, es por respeto a la institución, a la hinchada, y uno mejor se queda callado. Qué inseriedad, la verdad, dice el señor Carlos Salazar, el referente en la ofensiva para el cuadro del Club Deportivo Águila. Muchos mencionan acerca de esas posibilidades que pueden tener de salida a Carlos Salazar, opciones también para la Olimpia de Honduras, yo lo mencionaba. Y este tipo de publicaciones, hay gente que está comentando que es debido a que él está con estas publicaciones pidiendo salida. Salida. Sí. ¿Pudiera ser verdad? Y seguramente algún tipo de presión, pero está claro de que hay situaciones internas en Águila que no están completamente solucionada. Supimos que el equipo tenía un impago también y por cierto terminó siendo el campeón, ¿no? Mantuvo en el primer lugar todo el torneo. Era raro escuchar eso. Del anterior torneo también pasó lo mismo, que el profe Vini no haya terminado, que hayan contratado jugadores como en el caso de Ubier Rasco, que no tenían la venia del entrenador anterior cuando el equipo estaba peleando los primeros puestos. Parece que hay unas cuestiones ahí que no terminan de cerrar en Club Deportivo Águila. Es una lástima porque sí va a seguir siendo nuestro representante en el torneo centroamericano, así que ojalá que se solucione esto y que puedan volver a armar un equipo competitivo. Sí, apuntar a eso, con lo que terminaba Emiliano, en el sentido de que Águila, obviamente, me imagino que su junta directiva, su afición, los mismos jugadores querrán estar aspirando a obtener un nuevo título. Sin embargo, también la mira debe ser a la competición internacional, ya que como es conocido de todos, pues no fue buena la participación de los equipos salvadoreños del torneo centroamericano, y en este caso creo que Águila tiene la posibilidad de reivindicarse, obviamente dentro de la medida de lo posible. En ese entonces recordemos que le pasó factura la falta de continuidad por aquel torneo inconcluso, y pues ahora ojalá que la junta directiva, la parte técnica, la dirección técnica tenga la visión de estructurar el equipo con esa visión a largo plazo para la competición internacional, y pues obviamente tendrá beneficio en la competición a nivel nacional. Ese que presentamos era el comentario, la publicación que compartía Carlos hoy, pero ayer también era una fotografía en donde salen Darwin Serén, también Dubier Riascos y Carlos Salazar, y mencionaba: los campeones sin premios somos nosotros. Es lo que compartía Carlos Salazar. Vamos a esperar mañana, vamos a estar expectantes de lo que pueda publicar también Club Deportivo Águila. Nos despedimos recordándole a Manuel, que sé que está pendiente, que le tocan los tamales el próximo 2 de febrero. Gracias por acompañarnos. No, usted lo dejó ahí porque usted lo partió. Ella fue la tamal. Ella fue tamal. La que tamaleó la situación. Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.